Andaba tranquilo en mi camita haciéndome el güey, cuando de pronto se me ocurrió volver a jugar Terraria ya que hace tiempo que no lo juego, así que hoy les traigo cómo matar al ojo de Cthulhu o como vergas se llame ese güey, así que, empecemos, antes quisiera invitarles a unirse a mi servidor de Discord, acá jugamos y hablamos de cualquier pendejada y muchas más cosas aún, así que, ¿qué esperas para unirte? El link se encuentra en la descripción, ahora sí, continuemos. ¿Qué onda chavos? Ya estamos aquí, y les diré el equipamiento que necesitan para matar a este ojo maquiavélico. Primero vamos a por la armadura, está como en la mayoría de videojuegos es súper esencial, ya que reduce el daño generado por jefes o enemigos. Las armaduras que recomiendo son la de plata, tungsteno, oro, y platino, ya depende de ti, pero yo elegiré la armadura de plata ya que con esta basta y sobra. Ahora pasaremos a los accesorios, de estos hay bastantes y son sumamente importantes, ya que te dan ciertos beneficios, y te ayudarán bastante con la mayoría de jefes. Las que recomiendo son, las botas de Hermes, que te permiten correr súper rápido, la nube embotellada, que te permite hacer salto doble, y la última, el collar de pánico. Su función es aumentar significativamente la velocidad de movimiento del personaje cuando este recibe daño, el efecto solo dura 5 segundos, y bueno, ahora pasaremos a las pociones. Al igual que los accesorios hay muchos, pero para este enfrentamiento solo necesitaremos dos, que son, la de piel de hierro, que te aumenta la defensa en 8, y la poción de rapidez, esta último que aumenta la velocidad de movimiento en un 25%, y bueno, ahora pasaremos con lo último que sería tener una buena arma. Acá tienes muchas opciones por elegir, pero si quieres matarlo de una forma más fácil, te recomiendo usar el arco de plata, con las flechas bufón, ya que estas hacen un buen daño, y aparte te van a venir súper bien contra los bichos que invoca este jefe. Bueno, con todo eso dicho, prepararé todo y en un rato volveré. Listo, ya preparé todo y es momento de enfrentarnos contra este jefe. Eso sí, antes quisiera decirles que no se olviden de hacer una plataforma de combate. Al hacer esto evitarán estar chocándose en el suelo con cualquier bloque o la posible aparición de mobs molestos durante el enfrentamiento. Con eso dicho, pasaremos al enfrentamiento. Ahora sí, en 3, 2, 1, ya. Vale, acá les diré lo que tienen que hacer. Ustedes solo vayan moviéndose de lado a lado constantemente. Esto hará que el bicho los siga y quiera hacerles daño, pero obvio, ustedes van a estar alejándose a cada rato y él no podrá hacerles casi nada. Y bueno, solo hagan esto hasta que derroten al jefe, y cuando ya lo derroten pues ya estaría. Bueno gente, espero que les haya encantado el vídeo, si es así no se olviden de darle like, y suscribirse me ayudarían un montón, y bueno, nos vemos en un próximo vídeo.